Hoy vamos a aprender a cambiar las cuerdas de nuestras guitarras juntos en Víctor Altimira's Guitars. Hoy estamos en mi casa y disculpad, están haciendo obras justamente encima, por lo que si escucháis martillos ya sabéis por qué es. Venga, vamos con el vídeo. Estoy seguro de que cuando estás cambiando las cuerdas de tu guitarra siempre dudas de si lo estás haciendo correctamente o no. Por eso, si eres principiante, este vídeo te va a resultar de mucha ayuda. Y no nos engañemos, si no eres tan principiante, también lo vas a encontrar muy útil. Existen muchísimos tipos de guitarras. Hoy vamos a empezar por un caso sencillo, una guitarra con puente fijo y clavijero estándar. Yo de vosotros me quedaría hasta el final del vídeo porque os voy a dar una serie de consejos para estar afinados hasta debajo del agua. ¡Vamos allá! Para cambiar las cuerdas de nuestras guitarras en casa necesitaremos dos toallas, unos alicates, una gamuza. Seguro que los que lleváis gafas como yo ya sabéis lo que es, pero también sirve para limpiar la guitarra y no rayarla. Es opcional. Vale, sí, y obviamente también la guitarra. Vale, la primera toalla la vamos a extender aquí en la mesa para no rayar la parte trasera del instrumento y la otra parte la vamos a utilizar para sujetar el mástil de la guitarra. Ahora vamos a proceder a sacar las cuerdas antiguas. Esto simplemente tenemos que destensarlas, cortar con los alicates y tirarlas a la basura. Ahora que hemos sacado las cuerdas, podemos aprovechar para limpiar la guitarra con la gamuza. Ahora viene la parte más interesante del vídeo, que es la de poner las cuerdas nuevas a la guitarra. Yo de vosotros empezaría por la de mi, después la del la y después la del re. Y cuando ya tengamos puestas estas tres, seguiremos con la cuerda mi aguda, la del si y la del sol. Lo haremos en este orden porque será mucho más sencillo de manipular las cuerdas y de hacer tensión de forma que no nos moleste la cuerda anterior, ¿de acuerdo? Ya lo veréis cuando lo hagáis en casa, que es mucho más sencillo hacerlo de esta forma. Y atentos a esto porque aquí viene el quid de la cuestión. No tenemos que poner la cuerda y empezar a girar para afinarla, sino que para que se quede fija, tenemos que poner la cuerda por el clavijero y darle una vuelta por encima, ¿vale? Es decir, cogemos de este lado, hacemos una vuelta de forma que pase por encima de la cuerda y empecemos a enroscar por debajo. Así la cuerda se va a quedar fija y no se va a mover cuando estemos tocando. Se quedará mucho más rígida y será mucho más sencillo de aguantar la afinación. Una vez hecho este nudo, ya podemos empezar a girar el clavijero. Y esto lo vamos a hacer en todas. Hay que vigilar porque en el lado en el que estamos ahora se tiene que hacer el nudo de una forma y cuando cambiamos de lado lo tenemos que hacer de la forma contraria, por lo que hay que estar atentos para no liarla. Cada vez que pongamos una cuerda, yo recomiendo cortar el trozo que sobra para que no se estorbe cuando pongáis las demás. Vamos a repetir el mismo proceso con las demás cuerdas. A veces la gente piensa que contra más vueltas le des al clavijero será mucho mejor para aguantar la afinación. Esto no es verdad de ninguna de las formas. Cuanto menos vueltas le des, será mucho mejor. Yo le suelo dar entre vuelta y media y dos vueltas. Por lo que bueno, al final ya sabrás hasta dónde tienes que poner la cuerda para conseguir esta vuelta y media o dos vueltas que te comentaba. Esto solo se consigue con la práctica. Una vez hemos puesto las tres primeras cuerdas, vamos a hacer lo mismo pero en sentido contrario. Vamos a empezar por la cuerda más aguda e iremos subiendo hasta la cuerda de sol. Recordemos que para poner estas tres cuerdas que nos faltan, tenemos que hacer el giro en sentido contrario, siempre de fuera para adentro.
Sí que al principio costará un poquillo, pero cuando le cojáis el tranquillo ya veréis que será muy sencillo. Y además, creedme, es un truco que funciona muy bien. Hay diferentes métodos, ¿vale?, para hacer estos nudos. Y ya os digo, a mí el que más me ha funcionado es este de aquí. Como siempre os digo, id cortando las cuerdas porque os va a ser muy sencillo después de colocar el resto sin que os moleste nada. Es opcional. Así que recordad, ponemos la cuerda y de fuera para adentro, de forma que empezamos por arriba y apretamos para que empiece a dar las vueltas por debajo. A ver, un poquito así. ¿De acuerdo? De forma que empiece a dar las vueltas por debajo y se quede el nudo hecho. Y recordad, siempre cortamos cuando ponemos la cuerda. Ya veréis que al principio os dará un poquito de miedo porque dudaréis de si la habéis puesto bien o no. Pero bueno, al final cogeréis práctica y ya os digo, es lo mejor porque os va a incordiar muy poco. Y después de haber colocado esta última cuerda, ya tendremos las 6 cuerdas colocadas. Ahora simplemente tendremos que afinar el instrumento y después de cada pasada tendremos que ir levantando las cuerdas para que se vayan poniendo en su sitio y después acto seguido volver a afinar. Esto lo tendremos que hacer varias veces hasta que las cuerdas estén totalmente en su sitio y no se desafine cuando tocamos. Así que esto es cuestión de práctica, cuestión de tiempo y ya verás cómo tu guitarra estará afinada incluso debajo del agua. Así pues, si te ha gustado este vídeo y el trucazo que te he explicado te ha resultado muy útil, házmelo saber en los comentarios y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! Ah, y me olvidaba, todo esto a la basura, que después por casa vamos encontrando todo de papeles y cuerdas.